niegas de nuestro hijo. Sí. Sí, renego de él porque solo ha llegado para complicarme la vida. Para ti es bien fácil decir las cosas, pero tú no estás en mi lugar. Estás siendo muy egoísta, Camila. Solo piensas en ti, en tu carrera. Pero no piensas en esa vida que llevas dentro de ti, en nuestro hijo. Tú no me vas a entender nunca. Abrirme paso en un medio dominado por hombres ha sido una lucha diaria, donde tengo que trabajar mucho para hacerme de un lugar, y un lugar que no voy a perder. ¿Y sabes qué? Será mejor que te duermas en la otra recámara porque no te quiero cerca de mí. Buenas noches. Ay, tenía que ir Bernardo de chismoso y acusarme con ustedes. De una vez les digo que yo no estoy para sermones. Me siento mal. Hija, es muy grave lo que nos contó Bernardo. Por eso venimos a verte. ¿Cómo que quieres abortar ese bebé? Pues no lo quiero. Y ninguna de las dos me va a entender. Bueno, pero ¿de dónde salió esta idea tan descabellada? Todo iba perfecto. Esta es mi decisión, porque pienso que ahorita es mi momento de ascender profesionalmente. Mi vida, te vas a arrepentir toda tu vida. No, mamá, soy joven. Puedo tener más hijos. Bueno, y eso sí los tengo, porque me siento tan mal que creo que nunca voy a volver a embarazarme. No digas eso, mi amor. Disfruta tu embarazo. Es una etapa maravillosa de la mujer. Sentir a tu hijo dentro de ti, tener esta conexión con él. En parte, mira, tus malestares son porque estás reprimiendo ese bebé que tienes en las entrañas. Miren, ya. ¿Saben qué? Otro día hablamos. Ahorita no puedo, me siento mal y me voy a ir a acostar. Adiós. Ahorita te preparo un té que te va a hacer sentir mejor. Tranquila, hija. Tenemos que convencer a mi nieta que lo que quiere hacer es una locura. Madre mía. Mi Virgencita de Guadalupe, por favor, dale paz a mi hija. Tú eres madre y sabes del dolor de los hijos. Nos duele mucho perder a uno. Por favor, que Camila comprenda que está atentando contra la vida de su propio hijo. Que entienda que ese ser que lleva en el vientre de ninguna manera es un obstáculo en su vida ni en su carrera. Que ella puede alcanzar las metas que quiera, aún con un hijo a su lado. Por favor, madre mía. Que ella pueda escuchar el sonido de la vida. Me quedé dormida. Me dolía mucho la cabeza. ¿Cómo te fue? Bien, acabo de llegar. ¿Me trajiste una rosa? Gracias, mi amor. Estoy bonita. La voy a poner en agua para ponérsela a la Virgen de Guadalupe en la sala. ¿Te parece? Sí. Sí, mi amor. Oye, ¿todavía está mi mamá y mi abue? Sí, prepararon la comida. Ven, vamos a comer. No quiero que me vuelvan a dar náuseas. Ándale, a ver, mira. Ven, anímate. Vamos. Okay. Bueno, pero se la voy a poner yo. Bianca, aunque llevamos muy poco tiempo de salir, la verdad es que me gustas mucho. Ay, a mí también me gusta. Yo creo que deberíamos formalizar más nuestra relación. Sí, bueno, en ese caso sí quiero decirte de una vez
que yo soy de las mujeres que no quiere tener hijos. ¿Cómo ves eso? Pues yo creo que eres un bicho raro. Pensándolo bien, creo que no tenemos mucho en común. Adiós. Ah, te vas. Ay, bueno, pues ya llegará alguien que comparta mi manera de ver y de pensar. Ay, hola. Oye, ¿me das tu hora? Suegra, no sabía que iba a venir. Mamá, mi amor. Ahorita nos vamos. Sí. ¿Van a ir al ginecólogo? No, no, no voy al ginecólogo. Hoy tengo la cita para hacerme la voz. Pensé que ya se te había pasado esa locura de matar a nuestro hijo. No es ninguna locura. Por favor, apóyame. Acompáñame. Mira, más adelante vamos a tener los hijos que quieras. ¿Es en serio lo que me estás pidiendo? Hablas de hijos como si fueran panes. Así tan a la ligera. Por supuesto que no te voy a apoyar. Y cuando regreses ya no me vas a encontrar. Porque lo nuestro aquí se termina. Ay, ¿qué dices? Hablas de decisiones, ¿no? Esta también es mi decisión. Está bien. Como quieras. Mi mamá sí me va a acompañar. Voy por mis cosas. Saira, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que apoye a su hija en semejante decisión? Eso sí es ir en contra de la naturaleza. Es una vida con la que se va a terminar, la vida de mi hijo. Bernardo, por supuesto que no estoy de acuerdo con ella. Acompaño a Camila por dos razones. La primera, porque es mi hija. Y vaya uno con ella, lo va a hacer. No quiero que le pase nada, no quiero que esté sola. Y la segunda razón es porque te prometo que intentaré hasta el último momento de convencerla que no acabe con la vida de su hijo. Hija, por favor, no le quites la vida a ese angelito, por favor. Es una semilla, mamá. Ya déjala por pintarme. Mi amor, piénsalo, por lo menos. Señora Camila Gálvez Olivar. Sí, soy yo. La doctora Solórzano. Acompáñame, por favor, vamos a iniciar el proceso. Hija, te lo suplico, te lo suplico. Hay decisiones que nos dejan marcados duramente en la vida. Esta es una de ellas. Lo que vas a hacer te va a dejar marcada el resto de tu vida, mi amor. Deja a tu hijo vivir, te lo suplico, déjalo. Lo siento, mamá. Tú lo has dicho. Es mi decisión y lo voy a hacer. Mi amor, mi amor. Discúlpame, virgencita, discúlpame. No pude detenerla. No pude hacer nada más. Mamá. Mamá. Mi amor. No pude. No pude hacerlo. No cuando... Cuando escuché el sonido de la vida. Cuando lo escuché así, fuerte, claro y vigoroso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuando escuché su corazón latir. No pude más. Voy a revisarla para ver la dimensión del producto y ubicarlo bien. Ahí está. Pensé que era una semilla. No, claro que no. Usted ya tiene 10 semanas de embarazo. Ha pasado de ser un embrión a ser un feto. Es un ser humano a simple vista. Crece muy rápido. Así es el milagro de la vida.
Para este momento ya se formaron todos sus órganos y está funcionando su corazón. ¿Quiere escucharlo? Sí, mi amor. Ese es el milagro de la vida. He sido una tonta mamá en renegar de esta criatura. Es un angelito que vive y crece dentro de mí. Me siento terrible. Ya no te mortifiques, mi vida. Ya recapacitaste. Vámonos de aquí, ¿sí? Sí. Sí, vámonos porque quiero llegar a ver a Bernardo y decirle que sí lo vamos a tener y que lo amo. Sí, mi amor, mi amor. Mi amor, perdóname. Perdóname por no ver con claridad la bendición que tenemos en nuestras manos. La vida de un hijo, nuestro hijo. Amor, recapacitaste cuando escuchaste su corazón latir, ¿verdad? Sí. Cuando escuché su corazón latir, cuando escuché el sonido de la vida, fue como si me dijera que está ahí esperando a salir y que nos esperan muchas aventuras juntos. Nadie te pudo convencer si era nuestro propio hijo. Antes me sentía descontrolada, perdida, ansiosa, solo estaba pensando en mi carrera. Pero ahora ya no siento nada de eso. Me siento feliz y fuerte para afrontar por nuestro hijo todo lo que venga. De verdad, perdóname. Perdóname tú también, bebé. Te amo muchísimo. Te amamos, bebé. Somos tus papás y estamos felices por tu llegada. Te amo. Analizamos cada una de las propuestas. Las dos fueron muy interesantes. Pero creemos que quien mejor puede funcionarnos para el puesto eres tú, Julio. Disculpe, señor Méndez, pero considero que mi propuesta es mejor que la de Julio. Me tomé la libertad de verla y tiene varias inconsistencias. Sí se le tienen que hacer unos ajustes. Pero la realidad es que creemos que una mujer embarazada no nos sirve para este puesto. ¿Ustedes no me están dando el puesto por ser mujer y estar embarazada? Tiene que entender. No, señor. Usted es el que tiene que entender. Está haciendo discriminación y eso es un delito. Y lo voy a demandar. Puede quedarse con el puesto. Es todo tuyo. Con permiso. La verdad me asombró que una empresa transnacional tan importante como esta me haya llamado, porque no conocen mi trabajo. Claro que sí lo conocemos. Hemos seguido de cerca su carrera y las cosas que hizo en la empresa donde trabajaba. Y por eso ahora queremos que colabore en esta automotriz. Queremos que sea nuestra directora comercial en todo Latinoamérica. No me lo esperaba, pero ¿cómo puede usted ver? Estoy por tener un hijo y soy casada. Si piensa que no puedo funcionar para el puesto. Al contrario, la familia es muy importante para nosotros. Sabemos que tendrá por quién luchar y por quién salir adelante. Además, hay guardería en esta empresa y como madre tendrá todas las facilidades. ¿Qué dice? Pues en ese caso acepto, claro que sí.
a ver. No es complicado. Vas a ver, chiquita. Bienvenida a tu casa, mi hijita. Gracias, abuela. Qué felicidad que estén todos aquí. Claro. ¿Cómo no íbamos a estar para que les dije? Siempre supe que iba a ser niña. Ah, nunca te equivocas, ¿eh? A ver. No, además, mi hijo trajo su torta bajo el brazo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, es que ganamos el caso contra la automotriz del señor Méndez. Y van a pagar una fuerte indemnización a Camila. ¿Es verdad? Sí. Ay, qué sorpresa, qué buena noticia. Ay, mamita, tenías razón. Desde el primer momento que vi a los ojos a mi bebé, llenó todo mi mundo. Es lo más maravilloso que puedo tener. Y él me mostró el sonido de la vida. Seremos muy, muy felices. Porque lo principal es que estamos juntos y somos una familia. Así es. No, no es verdad que sea solo una semilla. Es un ser que vive y crece dentro de nosotras. Que a pesar de ser tan pequeño, sus latidos son muy poderosos y si suenan es porque hay vida. No es verdad que no sientan. Claro que sienten y a la vez nos hacen vibrar con cada latido de su corazón, con cada movimiento que hacen. Y ese ser que va creciendo y formándose dentro de nosotras tiene todo el derecho de la vida. Él puede ser ese grandioso ser humano que puede componer el mundo. En realidad nunca estamos preparadas para ser madres. Pero no hay que tener miedo. Solo cierra los ojos y escucha el sonido de la vida.